Con el objetivo de estudiar la agenda anual de trabajo se efectuó la reunión mensual del Consejo de la Economía Solidaria CONES capítulo regional Santander. Los delegados trazan los lineamientos teórico-prácticos con los que van a trabajar en el año en curso. Sobre los detalles de la reunión el delegado de la Corporación para el Desarrollo Empresarial y Comunitaria Emprender Barranca Bermeja expuso los planteamientos del encuentro. Vamos a hacer todo un proceso de análisis de lo que es el plan de trabajo que se va a establecer para los próximos años a nivel de la región de Santander. La atención en la reunión fue enfocada en las orientaciones metodológicas que se aplicarán para llegarle a las organizaciones con tendencia de la economía solidaria como las cooperativas, precooperativas, juntas comunales, entre otras. Los procesos pedagógicos, eh, la propuesta inicial que pensamos importante analizar en el día de hoy. Eh, con la conformación de un ente que permita dar una asesoría integral a las organizaciones solidarias establecidas y aquellos procesos de emprendimiento solidario que se puedan desarrollar en la región. El delegado del sector cooperativo de Vélez representado en Copser Vélez comentó que este tipo de jornadas contribuyen al desarrollo del movimiento cooperativo en la región. A la vez resaltó cómo el sector contribuye con el bienestar de las comunidades donde trabaja el cooperativismo, en especial con la llamada responsabilidad social, a diferencia de la empresa privada. A la vez resaltó cómo el sector contribuye con el bienestar de las comunidades donde trabaja el cooperativismo, en especial con la llamada responsabilidad social, a diferencia de la empresa privada. Como las empresas privadas hablan de, de que hacen responsabilidad social, pero ¿de dónde salen estos recursos de la responsabilidad social, por ejemplo, de Bavaria y de esas otras empresas? Sale del bolsillo del consumidor y cuando una empresa de estas hace esas campañas... El Estado las está eximiendo de pagar impuestos. Entonces, ¿dónde está esa responsabilidad social? Lo que sí realmente le corresponde asumir a las empresas de economía solidaria y, especialmente, al cooperativismo, que el Estado está descargando en ellas una, una gran responsabilidad que le corresponde, por ejemplo, el de la educación y el de la salud de muchos colombianos. Además, el líder cooperativista dice hacer un llamado a la conciencia para que se invierta más en áreas benéficas de la población y no en la guerra. En cambio de tener tanto presupuesto para lo que se llama defensa de la nación, se dedique un poco más a la educación y también a la salud. Si educamos a un colombiano, estamos evitando que un colombiano más sea, se convierta en un delincuente. No como ahora que es más represión y menos educación y menos salud. El llamado Consejo Pedagógico del CONES deberá en dos meses implementar las iniciativas promovidas con miras a preparar para el mes de julio el Día Internacional del Cooperativismo. En la reunión también se hizo un análisis del estado actual del movimiento cooperativo el Santander y sus altibajos. Participaron los representantes de Resander, Fundación Comuldesa, El Común, Unisangil, entre otras.